Sí, primero que nada voy a ser bien claro en esto, muy, muy concreto. Gustavo Leal, los vecinos en la noche de ayer tuvimos la confirmación por parte de uno de los 7 diputados invitados a esta reunión. Teníamos la información que Gustavo Leal venía a reunirse con nosotros, con los vecinos, a una reunión de trabajo, justamente para tratar temas de seguridad, para buscar soluciones. Gustavo Leal terminó no viniendo. Ahora les digo algo muy clarito y muy corto. El problema de seguridad, acá hay manos negras desde muy arriba. Lamentablemente, todo político que pisó hoy acá, muchos estuvieron inclusive hasta con opiniones en contra de sus propios sectores a que viniesen. Es horrible. ¿A quién se refiere puntualmente? Puede preguntarle a cada uno de los que no vino y le puedo decir claramente... Hay dos nada más acá. Aquí en este momento hay dos diputados, Andrés Carrasco mando suplente, en otra ocasión anterior había venido gente también por parte de Rubio. O sea, esta es recién, por suerte, se logra lograr el segundo taller de trabajo con vecinos, invitando a los diputados del departamento a trabajar sobre la problemática de seguridad. En la reunión anterior, justamente un diputado había estado y fue que habló con Leal. Y fue invitado para venir, él dijo que venía, él salió de él también después en parte de la conversación. Uh-huh. Y bueno, después inclusive nos enteramos que hasta el jefe de policía lo termina llamando a Gustavo Leal a preguntarle en condición de que venía, si por Ministerio del Interior o por gestión política personal. ¿Cómo se enteran ustedes que el jefe de policía habló con Leal? Y yo hablo con todos los diputados del departamento, gracias a Dios. Hay que ser muy cuidadosos en esto, pero le digo algo clarito. Acá en Uruguay tenemos un doble discurso. Tenemos que combatir fuertemente la droga y resulta que somos un país productor de droga. Tenemos que ser claros y transparentes. Resulta que tenemos cuentas bancarias con condiciones secretas que justamente, lamentablemente, atrás de mucho dinero a veces hay mucha corrupción. Y si desde arriba fuerzas políticas no te dejan venir a una persona que es funcionario del Ministerio del Interior, que tiene, justamente él es asesor de seguridad del Ministerio, ¿verdad? Entonces venía a reunirse con los vecinos del barrio a tratar temas de seguridad. Él venía a ejercer sus funciones.